Buenas tardes, hermanos y hermanas que nos acompañan en su programa Pescadores de Hombres. Mi nombre es Raimundo de los Ángeles Telles y me acompañan mis dos hermanos, Temis Rodríguez y Carlos Auceros. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el Buen Pastor, ya que el próximo domingo estaremos celebrando el Buen Pastor, ese Cristo que siempre está con nosotros, ese Cristo que siempre nos va guiando, ese Cristo que siempre nos asiste en todas nuestras situaciones, problemas y acciones, siempre está con nosotros en todo lo que nosotros vayamos a plantear, en todo lo que nosotros queramos pedirle al Señor. Él está siempre con nosotros, está de nuestro lado, y vamos a hablar de Él. Para entrarnos más en este tema, pescadores, en este tema, el Buen Pastor, vamos a compartir con ustedes el primer texto bíblico que está tomado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 3, versículo 15. Escuchemos. Os pondré pastores según mi corazón, que os den pasto de conocimiento y prudencia. Es la alegría manifestada de Dios para el hombre. Hoy día, cuando tenemos en la figura del Papa Francisco, ese buen pastor que camina con su pueblo, ese buen pastor que está en medio de la comunidad y que se hace presente en todo tiempo, momento y circunstancia. El buen pastor es aquella persona que refleja la memoria, que refleja el amor del Padre Dios, que refleja la experiencia vivida a través de una comunidad, de un encuentro personal e íntimo con Dios. Por eso el Papa Francisco en este tiempo nos invita, nos ha dado esa demostración de cercanía con el pueblo, de cercanía con nosotros, nuestras ovejas. La figura del pastor es la que nos acompaña,
la que nos cuida, la que nos proteja, la que deja dejar sus cosas atrás y va a buscarnos a nosotros, porque somos los privilegiados, somos el mejor aroma para Dios, pero ese aroma se encuentra en la figura del pastor, donde Él nos busca, donde Él nos atrae con su buen olor, que es Cristo manifestado en aquel que se hace pastor, que se hace esa invitación y que nos invita a cada uno de nosotros, sus ovejas, a seguirlo, a estar con Él, a compartir con Él su experiencia, a compartir con Él su vida, pero sobre todo su seguimiento hacia la presencia de Cristo Jesús resucitado, que se hizo amigo de nosotros, compañero de nosotros, pero que en los sacramentos se nos demuestra de una manera más clara, la Eucaristía y la recepción de los demás sacramentos. Cristo, el buen pastor, nos acompaña siempre. Podemos notar también que Cristo hace el llamado, ¿verdad?, a toda persona, sin condición. Cristo invita, Cristo llama, y Cristo es el que nos reúne en torno al pan eucarístico. Él se dona, Él se da. Así, de igual manera, Cristo a nosotros nos ha llamado, a muchos hermanos los ha llamado a lo largo de la historia y han dado una respuesta. Cristo nos invita a participar de un ministerio en intimidad con Él. Él simplemente tira las redes y nosotros respondemos a ese llamado. Desde el ministerio sacerdotal, Cristo se hace presente al pueblo, al rebaño, y Cristo se sigue dando. Cristo es el que comparte, Cristo es el que llama, y Cristo también nos mueve a dar una respuesta. De igual manera, los sacerdotes son copartícipes de este llamado, de este ministerio, de este don tan grande que el Espíritu suscita. El buen pastor es aquel que siempre está a tu lado y te llama por tu nombre, así como dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 1 al 5. Yo te he llamado por tu nombre, no tengas miedo, dice el Señor. Eres precioso a mi ojo y te quiero, soy un padre amoroso. Entonces, cuando nosotros confiamos en el Señor, nos acercamos más a Él y vamos confiando cada día en su divina misericordia y vamos creyendo en ese amor tan grande que nos ha tenido a cada uno de nosotros. Por eso va a decir la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4, versículo 8. Dios es amor y es un amor incondicional que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, a cada persona y a toda la humanidad entera. Ese amor de Dios lo podemos comprobar también y lo podemos tener todos nosotros, porque Dios no nos excluye de su amor, siempre nos hace partícipe de ese amor infinito, y lo podemos ver allá por en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 16, que dice: tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y que nos ofrece su amor también. El Padre, que ha tenido mucha misericordia para la humanidad entera, ha enviado a su único Hijo por amor a todos nosotros. En la próxima nos encontramos con la siguiente cita bíblica tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 10, versículo 1 y siguiente. Aquí están los tres, para que respeten. ¡Misionero! A decirle que Él está vivo, mi Jesús de Nazaret. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirle que Él está vivo, mi Señor de Nazaret. Aquí están los de mi hermano.
para tu Espíritu Santo. Ven, únete a la misión. La iglesia te está esperando. Aquí están los tres, mi hermano. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ven, únete a la misión. La iglesia te está esperando. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Jesús de Nazaret. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Señor de Nazaret. Que todos seamos uno, es lo que Jesús quería. Vive el Evangelio, hermano, con gozo y con alegría. Que todos seamos uno, es lo que Jesús quería. Vive el Evangelio, hermano, con gozo y con alegría. A decirles que Él está vivo, mi Jesús de Nazaret. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Señor de Nazaret. ¡Gózate! ¡Ja! ¡Qué la cosa! ¡Misionero! ¡Sigan buscando! Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Jesús de Nazaret. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Señor de Nazaret. Con Jesús Eucaristía, de la mano de María, quien ve el Evangelio, hermano, con testimonio de vida. Con Jesús Eucaristía, de la mano de María, quien ve el Evangelio, hermano, con testimonio de vida. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Jesús de Nazaret. Acompáñame a misionar, acompáñame a misionar. A decirles que Él está vivo, mi Señor de Nazaret. Todo pueblo y todo barrio, conozca a Jesús ahora. Ven, únete a la misión, con fuerza renovadora. Todo pueblo y todo barrio, conozca a Jesús ahora. Ven, únete a la misión, con fuerza renovadora. Y este es el pasito de la onda misionera. Misionera, con poder. Abajo, abajo, arriba, arriba. Saltando, saltando, saltando. ¡Ah! Gracias por continuar con nosotros en su programa Pescadores de Hombre. Como les decíamos, vamos a entrarnos en el texto bíblico de Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A ese le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo, entrará y saldrá,
y encontrará paz. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, va a venir el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa en ellas y las dispersa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente, una vez más, Jesús se nos presenta como el buen pastor. El buen pastor es aquella persona, aquel hombre que está al cuidado de sus ovejas, que está en el campo pendiente de todos sus rebaños. Y este rebaño somos nosotros. Nosotros somos esa oveja que está al lado, que está al cuidado del pastor. El pastor es Jesús, quien nos cuida, quien nos protege, que al estar lejos y escuchar la voz, sabemos que ese que está allá es mi pastor. Sabemos que el que me habla es el pastor, que conozco su voz y que yo lo sigo. Jesús es el buen pastor. Jesús, por lo tanto, se hace en mi vida esa figura de ese campesino, que a veces nosotros nos descarriamos y a veces Jesús va a buscarnos. Va a buscar a esa oveja que se ha perdido para que nuevamente regrese a ese rebaño. Ese rebaño que somos todos nosotros, sus ovejas. Podemos notar también la gran pedagogía cristiana, la gran pedagogía de Cristo, es decir, cómo Cristo enseña a su pueblo, cómo Cristo en pequeñas parábolas quiere ilustrar e iluminar a su pueblo. Esta vez utiliza imágenes, es decir, utiliza figuras como puerta, como pastor. Pero este pastor, donde él se refiere a sí mismo, está también prefigurado con el adjetivo calificativo bueno, es decir, no solamente es un pastor, sino que es un buen pastor. Y como en el Antiguo Testamento también se venía hablando de la figura de pastores, ya en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías denuncia que la figura del pastor ha sido trastornada, ha sido degradada, porque el que es líder, el que es pastor, principalmente en este contexto de la religiosidad judía, entonces se viene notando de que el líder religioso es denominado como un pastor, es decir, aquel que va al frente del rebaño. En la cultura judía, todo aquel que tiene un rebaño, ¿verdad?, va a su rebaño, saca a las ovejas de su redil, y él siempre encabeza el grupo, es decir, el rebaño siempre va atrás y el pastor siempre va adelante. ¿Por qué? Porque en este contexto donde se desarrolla toda esta parábola, Jesús es un observador. Es decir, Jesús, a lo largo de su infancia y de su historia, va a relatar, va a retomar, va a reflexionar con esta figura del pastor. Y en este contexto también el pastor siempre va adelante y las ovejas atrás. Es decir, haciendo una reflexión muy bonita y muy interesante, en esta noche santa de la Vigilia Pascual, Jesús, que es la luz del mundo, entra también a iluminarnos y todo el rebaño va detrás. Si ustedes se fijan, si ustedes reflexionan, qué interesante es esta figura, porque en esta noche santa de la Vigilia Pascual que todos hemos vivido, también nuestras luces se encienden a partir de Cristo. Es decir, el pastor nos ilumina a nosotros, nos guía y también nos fortalece. La figura del buen pastor es aquel que nunca cierra las puertas, sino que está abierto y atento a las súplicas que le piden sus hijos. Podemos ver aquel evangelio tomado según San Marcos en el capítulo 10, versículo 17, cuando sale al encuentro aquel muchacho y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Y Jesús se sorprende y le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno fuera de Dios.
Conoces los mandamientos: no robes, no mates, no cometas adulterio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Pero el joven le dice: no, si todo eso ya lo he cumplido desde mi juventud. Pero Jesús le dice: una cosa te falta, anda, cuanto tienes, vende y repártelo a los pobres, luego ven y sígueme. Es decir, que Jesús nunca cierra las puertas. Aunque seamos malos nosotros, siempre está ahí el pastor atento. Podemos ver en aquel joven rico que Jesús nunca le dijo: si no vende, te vas a condenar. No, sino que le dijo: luego ven y sígueme y tendrás un tesoro más grande en el cielo. Es el Padre amoroso, es el Cristo que se ofrece para cada uno de nosotros, que nosotros podemos compartir su amor también y nos podemos acercar a ese buen pastor que nos da la vida, nos da la fuerza y nos da todo para sobrevivir. Podemos ver también cómo es de grande Dios, cómo es de tan misericordioso ese buen pastor, que siempre está con sus hijos, atento a todas las súplicas que podemos presentarle. Y esto lo podemos notar allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16 del versículo 13 al 20. Ahí se nos habla de Pedro con Jesús cuando le hace una pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ahí podemos notar que el ministerio es solo para hombre y no para mujer. Ya vemos que Jesús toma de relieve a Pedro y le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, que Jesús, como ya se iba al Padre, agarra a Pedro para que se quede de pastor dentro de esta iglesia, como un ejemplo de la iglesia de Cristo en la tierra, para que nosotros le vayamos siguiendo y podamos confiar plenamente en Dios. En el próximo segmento nos volvemos a encontrar con la cita bíblica tomada de San Mateo en el capítulo 18, versículo 12. Nuevamente, la parroquia Santo Tomás Apóstol de Corinto te invita a la Feria Gastronómica del Mar Tereran in Memoriam 2015. Este 25 y 26 de abril, degusta de los platillos preparados únicamente a base de mariscos y presencia la participación de más de 60 grupos culturales. Con tu asistencia y aporte a Feria Gastronómica del Mar, estás ayudando a las diferentes obras sociales que ejecuta la parroquia de Corinto. Recuerda, este 25 y 26 de abril, la comunidad parroquial corinteña te espera. Gracias por continuar con nosotros en su programa Pescadores de Hombre. Y como les decía anteriormente, la cita a la cual nosotros nos vamos a entrar está tomada en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 12. Escuchemos. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99? Para ir en busca de la descarriada, y si llega a encontrarla, os digo, de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es la voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda un solo de estos pequeños. Es la voluntad de Dios cuando el Padre nos ama, cuando el Padre nos cuida, cuando el Padre nos proteja, pero que también el Padre se da cuenta que en un momento de nuestra vida nosotros nos alejamos de Dios, nosotros nos apartamos de Dios, tal vez por el consumismo, por las tecnologías, por muchas cosas que este mundo nos presenta, que este mundo nos absorbe, que este mundo nos saca y a veces nos hace perder, nos hace salir de ese camino. Es la oveja cuando se ha apartado del redil, pero que Dios sabe que en su infinita misericordia, esa ovejita que se ha apartado del redil, que esa ovejita que se ha apartado del rebaño, es una oveja buena, es una oveja linda y preciosa. Por eso Él sale a buscarla, sale a buscarla esa oveja, deja las 99, esas 99 están quietas, están
en ese redil, están en ese rebaño, pero que Dios sale a buscarla lejos, hasta que la encuentra y la llama por su propio nombre, nos llama por nuestro propio nombre y nos trae nuevamente. Esa es la figura del Padre que nos ama, esa es la misericordia del amor más grande de Dios para con cada uno de nosotros, que nos busca en toda circunstancia de nuestra vida, pero que Él quiere que su ovejita, que cada uno de nosotros siempre vivamos en la presencia de un Cristo vivo y resucitado que nos busca, que nos acerca, pero que también quiere compartir su vida al lado de nosotros, al lado de cada uno de nosotros. En la cita que acabamos de escuchar, encontramos la oveja perdida. Dice el Señor: ¿acaso el pastor no deja las 99 ovejas en el redil y va en busca de la que se ha perdido en el campo? Ahora podemos ponerlo en este campo cristiano, en este campo, en este tiempo que nosotros vivimos. Podemos poner esto: ¿qué mérito tendría que nosotros tengamos las 99 ovejas dentro de la iglesia y no salimos a buscar la que está perdida allá en las periferias? El Papa Francisco nos invita a salir a las periferias en busca de aquellas ovejas también que están descarriadas. ¿Qué mérito tendría tener esas 99 ovejas si la que está allá en las periferias se está terminando de perder? Pues hay que dejar las 99 e ir en busca de aquella que está abandonada, en busca de aquella que está sufriendo, que está enredada quizás en diferentes problemas, en diferentes situaciones de la vida. Ahora, no se pueden tener las 99 dentro de la oveja. ¿O es que sucede que ahora hay que tener una oveja en el redil y hay que buscar la 99? Hay que ver la situación de la vida. Hay que plantearnos esa pregunta, a ver cómo están las 99 fuera de la iglesia. Y a eso es que nos manda Cristo, a buscar las ovejas que aún están perdidas, a hablarles de la palabra de Dios, a hablar de Cristo a aquellas ovejas que todavía no conocen el Evangelio de Dios. Y continuando con nuestra reflexión, podemos ver que antes de esta parábola de la oveja perdida, también se reflexiona sobre los otros apartados, es decir, sobre el hijo pródigo y también sobre la moneda perdida. ¿Qué quiere decir esto? Siempre Jesucristo nos va iluminando, quiere que nosotros demos un paso también y nos plantea tres hechos importantes, tres cosas que se pierden y tres cosas que se encuentran. Un hijo que se va de la casa, pero que él regresa. Una oveja que abandona también, que se pierde y que es encontrada. Y una moneda que también se pierde y es encontrada. ¿Qué nos quiere decir Jesucristo? Jesucristo nos invita a celebrar, porque todo lo que se pierde y se encuentra tiene un motivo de celebrarse. Así de igual manera, nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, estamos invitados a celebrar. Qué tristeza cuando en una familia no se celebra, cuando en una familia se vive la cotidianidad, es decir, cuando cae en la monotonía. Es importante que nuestras familias se nutran de la celebración de Cristo. Y qué importante también es para cada familia que asistan a estas celebraciones eucarísticas, donde Cristo es el que se da. Cristo es alimento, Cristo es pastor, Cristo es puerta. Y viendo a fondo la simbología que utiliza, ¿verdad?, el escritor sagrado sobre puerta, vemos cómo Cristo se presenta y dice: yo soy la puerta, y nos invita a entrar en Él. Es decir, nos invita a una intimidad, nos invita a entrar en la habitación de Cristo, nos invita a que nosotros interioricemos y también reflexionemos cómo va nuestra vida cristiana, cómo nosotros nos preocupamos, ¿verdad?, por alcanzar el reino, cómo nos imaginamos ese reino, qué hacemos para luchar y alcanzar ese reino, y cómo nosotros estamos dispuestos
a ir en busca de aquellos hermanos que están más alejados? Son reflexiones que cada uno de nosotros se tiene que plantear. Si nosotros, los cristianos, los que participamos en las misas, los que participamos en las celebraciones eucarísticas, hemos y estamos celebrando, ¿por qué no partimos? ¿Por qué no hacemos lo que dice el Papa Francisco? Abrir las puertas e ir, es decir, ser una iglesia en salida. Buscar a aquellos hermanos que no están celebrando, que no tienen un motivo en su vida de alegrarse o de celebrar. Invitémoslos nosotros y comencemos a cambiar el destino de nuestras vidas y el de los demás. En el Evangelio según San Juan dice que en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente, que por 1000 justos que no necesitan de ninguna conversión. Miramos que el Señor dice en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a matar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo vuelve a repetir en el mismo Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Jesucristo nos va ofreciendo y nosotros sabemos que Cristo es la verdad. Y si nosotros creemos en la verdad, vamos a caminar en la luz. Dice en la primera carta de Juan en el capítulo 1, versículo 5, Dios es la luz y vamos creyendo en esa luz que ilumina a todas las naciones, como lo hemos rezado en el Benedictus en la mañana, que decimos nosotros, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, porque Él nos ha visitado también y nosotros tenemos que creer en ese amor. Los discípulos de Juan el Bautista cuando le preguntan, Maestro, ¿dónde vives? Y Jesús le dice, vengan y lo verán. Y ellos fueron a comprobar dónde vivía Jesús. Y luego cuando llegan a su sitio donde se iban a quedar, Jesús le dice, los pájaros tienen nido y los zorros madriguera. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Tenemos que creer en ese buen Dios que se ofrece para cada uno de nosotros. En el próximo segmento nos encontramos con ustedes nuevamente y vamos a retomar la cita bíblica tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 18, en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15. Cara a Cara, programa conducido por el reconocido periodista Alejandro Bermúdez, director de EWTN Noticia. Nos presenta semana a semana, acompañado por un experto en la materia, todos los temas de actualidad, desde el punto de vista de nuestra fe católica. Cara a Cara, véalo por Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Conozca primero su fe católica, programa conducido por el padre Pedro Núñez, de la Arquidiócesis de Nueva Orleans. Esta serie ofrece respuestas concretas e interrogantes sobre la fe católica que plantean los fieles que se comunican con el programa. Ahora puedes verlo a través de Cristo TV, el canal de la nueva evangelización. Gracias nuevamente por continuar con nosotros en su programa Pescadores de Hombre. Como les decía, vamos a leer la cita bíblica tomada del Evangelio según San Juan, en el capítulo 21, versículo 15. Después de haber comido Jesús, dice a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Jesús le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero, le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció. Pedro, ¿de qué le preguntaste por tercera vez? ¿Me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos muestra a cada uno de nosotros, pero en especial
a su discípulo, en especial a este varón que lo acompaña en el caminar, que lo acompaña en sus viajes, que lo acompaña en todo momento de su vida. El apóstol reconoce la presencia de Dios en un instante, en un momento, pero que Jesús quiere que ese apóstol reafirme más su fe, que su fe sea más consolidada, que su fe siempre esté en la presencia de Dios. Yo amo a Dios, me acerco a Dios. Por lo tanto, él le dice: ¿me ama? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Pero él quiere que el apóstol descubra la presencia de Dios en su vida. Él quiere que el apóstol descubra que ese que está al lado, de ese que camina con él, es Jesús. Por eso él quiere reafirmar: quiero que mis discípulos me conozcan, quiero que mis discípulos sepan quién soy yo, quiero que mis discípulos, al caminar, al hablar de mí, sepan de quién están hablando, de sepan quién está a mi lado, quién es el que me acompaña. Por eso él por tercera vez le dice. El discípulo se entristece, porque él le dice al Señor: Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. Es decir, saber que te estoy queriendo, que te amo. ¿Y por qué me devuelves nuevamente esa pregunta? Porque él quiere reafirmar su vida, él quiere reafirmar tu fe. Hoy Jesús nos hace a cada uno de nosotros esta misma pregunta, para ver si nosotros realmente lo queremos, si realmente lo amamos o estamos buscando otras cosas y a Dios lo buscamos superficialmente. Dios quiere reafirmar nuestra fe en cada uno de nosotros y nos pregunta: ¿realmente me amas o no me amas? Hoy, querido hermano y hermana, en tu casa, en el trabajo, en el estudio, tienes que decirle: Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te conozco y te amo, porque tú te me has mostrado, porque tú te me has manifestado, y por eso he reafirmado mi vida hacia tu presencia. La pregunta repetitiva que Jesús le hace a Pedro es para ver hasta dónde Pedro le decía no. Pero en la última que Jesús le dice: Pedro, hijo de Juan, ¿me amas más que esto?, Pedro se entristece y le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú muy bien sabes que te quiero. Pero Jesús le dice: entonces, Pedro, apacienta mis ovejas. Esta pregunta indica la fidelidad de la iglesia, la fidelidad de Pedro hacia la iglesia, hasta ver dónde Pedro iba a durar en el ministerio dentro de esta iglesia que Cristo ha dejado en la tierra. Y podemos ver también que más adelante, el último versículo, dice el Señor: Pedro, tú cuando eras joven ibas donde tú quisieras, pero cuando seas viejo muchos te van a llevar y te ceñirán la cintura donde tú no quieras. Podemos ver esto, que Jesús siempre está con nosotros. Allá por el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 20, versículo 20, capítulo 28, versículo 20, dice el Señor: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es reafirmar esa fe, es consolidar la fe en Jesucristo. La Pastores Davo Bobis dice: ustedes permanezcan fieles a la gracia que se les ha sido encomendada de parte de Dios. Y sigue diciendo San Juan Pablo II en la Pastores Davo Bobis: ¿qué sería la iglesia sin sacerdotes? Sería un desierto y la gente no encontrara dónde meterse, dónde refugiarse, a quién pedirle consejo, con quién confesarse. Tenemos que creer y confiar en Jesucristo, y creer también en esta iglesia que Él nos ha dejado, que existen los ministros consagrados que sirven como pastores dentro de la iglesia para que nosotros podamos acercarnos a ellos y les contemos todos nuestros problemas. Podemos observar también que los verbos en la Sagrada Escritura son importantes.
vemos cómo Jesús, al entrar con diálogo con Pedro, le pide una cosa, le pide apacentar. Pero también Jesús es la figura del que apacienta. Podrán recordar ustedes cuando Jesús se encuentra en la barca con sus discípulos en medio de la tormenta. Jesús es el que está haciéndose el dormido, pero que en ese momento, en medio de la confusión, en medio del problema, en medio de la tormenta, Jesús apacienta. Es decir, le está delegando a Pedro esa acción. ¿Por qué? Porque la iglesia a lo largo de la historia ve en la figura de Pedro aquel que es delegado por Jesús, aquel que es el ministro que le confió Jesús todo ese deber principalmente de custodiar, de defender y al mismo tiempo de guiar a esta iglesia, a esta barca. Como también Jesús delega esta acción a Pedro, en este verbo se puede observar muchas cosas, pero que se entra una verdadera reflexión cuando nosotros interiorizamos en la historia de la Iglesia Católica. La figura de Pedro es relativa. En medio de los demás discípulos, Pedro es el que siempre está participativo, es el que siempre insiste y es el que también se vuelve como el protagonista después de Jesús. Cuando Jesús también recibe a los discípulos que vienen, los 72 discípulos que vienen de su misión, de su envío, también Jesús los espera y también Jesús apacienta a ese grupo. Es decir, que la figura de Pedro también está en relevancia a la misión de la iglesia. Es Jesús el que indica a Pedro, ¿verdad?, ¿dónde tiene que ir la barca? La barca siempre tiene que ir mar adentro. Vemos cómo estas acciones, estos verbos son significativos en los textos bíblicos, en la Sagrada Escritura. Pero qué importante para nosotros también como seminaristas es ir aprendiendo a apacentar. Es decir, estamos recibiendo la invitación de Jesús a un llamado. Nuestra respuesta es significativa también. Es una renuncia, pero vemos también cómo nosotros estamos invitados a una intimidad con Jesús y también nuestra respuesta va a llevarse a cabo en una parroquia, en una comunidad eclesial. Y qué importante también recalcar, qué importante es que nosotros, ¿verdad?, en este seminario, en el seminario de la diócesis de Granada, en el seminario San Pedro Apóstol, se fortalecen cuatro pilares importantes. La formación intelectual, que es nuestra preparación para saber guiar a un pueblo, para saber qué aconsejarle al pueblo, así como Jesús también aconseja al pueblo, así como Jesús guía al pueblo, así como delega a Pedro para que apaciente a sus hermanos. También se fortalece el pilar pastoral, es decir, nosotros tenemos que asumir, ¿verdad?, la misión de Jesús. Es decir, caminar con Jesús, movernos hacia los lugares donde Jesús nos indica de que debe llevarse el Evangelio. También se fortalece el pilar comunitario. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de intercambiar, ¿verdad?, nuestras relaciones con los demás. Y sobre todo también Jesús nos invita para que nosotros, nuestra respuesta sea una respuesta generosa, sea una respuesta que irradia a las demás personas, como lo pide el Papa Francisco, que convenza y que llevemos la alegría del Evangelio en nuestras vidas. Cuando la reafirmación de Pedro hacia Jesús y Jesús hacia Pedro: Pedro, me amas, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Qué nos quiere demostrar eso? Nos quiere dar a conocer que Pedro, a pesar que ha negado a Jesús, a pesar que ha titubeado en su fe, que hace falta más fe en su vida, Dios lo coloca al frente de su iglesia. Dios lo coloca al frente de la Grey, de esta Grey
que es santa, de esta iglesia que es santa, pero que también que es pecadora. La reafirmación de Pedro es, una vez más, que Cristo, que a pesar que nosotros pecamos, a pesar de nuestra fragilidad, de nuestro pecado, Dios nos tiene a cada uno de nosotros para grandes cosas. Porque Jesucristo hubiese dicho en su infinita misericordia o en su infinito amor, no, yo no quiero a Pedro, no voy a delegar a Pedro para que cuide mis ovejas. Al contrario, Dios lo pone al frente, que a pesar que nosotros dudamos, nosotros a veces dudamos la existencia, dudamos muchas cosas, pero que Dios nos reafirma, pero que Dios nos llama y nos pone al frente de su grey, al frente de sus ovejas. Por eso Dios le entregó la llave a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y esta piedra se ha sostenido hasta el día de hoy y se sostendrá por muchos siglos. Porque Pedro es la piedra que Dios ha colocado en medio de nosotros. Queremos agradecerle a la teleaudiencia de la Diócesis de Granada por estar con nosotros en su programa Pescadores de Hombres. Hemos compartido con ustedes el tema del buen pastor y le hemos dado a conocer la figura de ese buen pastor. Hemos compartido también con ustedes cómo Dios nos ofrece su amor y nos recoge en sus brazos. Ese Padre amoroso, ese Cristo que nos guía. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga y agradecerles siempre por su fiel sintonía y por acompañarnos en su programa Pescadores de Hombres. Los esperamos la próxima semana con otro episodio, compartiendo una nueva enseñanza, una nueva experiencia. Agradecer también a los hermanos y hermanas que a lo largo de este tiempo colaboran con el seminario. Agradecer a las personas que en las distintas zonas de la diócesis, Granada, Guaco y Rivas, sintonizan también algunos de los episodios de Pescadores de Hombres. Muchísimas gracias. Sigan sintonizando Pescadores de Hombres. Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas, por su nombre yo. Y suyo siempre seré.
Sudor en una barca en pleno mar, mientras el día amanece ya, aún tus redes vacías están.